bienvenido a mi querido Jorge, el Diablo Becerril. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, un placer verte como siempre. Gracias. Si ustedes están buscando un nuevo amigo, la información que les voy a presentar va a ser de su interés, pues conocí a varios perritos que están buscando un hogar. Amiga, vamos a ver. El Diablo Becerril es... ¡Al extremo! Él es el Chiquis, ella Lorenza, el Teo, Dasha y Nuri. Ellos son peludos que tienen algo en común, encontrar un hogar. Peludos que fueron abandonados a su suerte por sus dueños y que gracias a Finín, hoy gozan de buena salud, esterilizados y psicológicamente estables. ¿Qué edad tiene este jovencito y cómo se llama? Se llama Teo, tiene 2 años y medio, es una cruza de pastor belga con pastor del Ajusco. es tamaño grande. ¿Para qué adoptar? Porque hay demasiados perros y muy pocos hogares. Hay demasiado abandono. La gente usa a los perros muchas veces para cruza y luego ya no les sirve y los tira. Actualmente en México hay más de 23 millones de perros en las calles, una población canina que llenaría nada más y nada menos 200 veces el Estadio Azteca. No hay que promover los criaderos clandestinos, claro. Que los perros llegan enfermos, que tienen una vida de terror y luego por eso tienen problemas de conducta cuando son grandes. Así es que en este lugar hay 30 amigos peludos. Y si en tus planes está compartir tu vida con un perro, Chiquis, Lorenza, Teo, Dasha y Nuri y 20 amigos peludos más te están esperando. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues amigos, recuerden que es mejor adoptar que comprar y como ya vimos, todos ellos están en busca de un hogar y de una nueva familia que puede ser la tuya. ¿Cómo está Monet, amiga? Aquí que está Monet, que es la perrita de nuestra querida Liz Lombo, ¿verdad Monet? Y es una chulada, así que por favor adopten a esos chiquitines que lo único que hacen es dar amor. Y lealtad, amiga. Exactamente. Un amor desinteresado. Gracias, amigo. Gracias, amigo, un placer. Extremo.